3, 2, 1. Estamos, ¿no? Sí, no, sí, no, sí, no. Uy, qué lío se ha montado aquí, tú. Por menos de nada sale gratis y todo. Y aquí estamos ya. A ver, déjame ver una cosita. Vale, no hay eco. Lo importante es que no hubiera eco. Planetarios, bienvenidos, bienvenidas. Nuevo video tutorial hoy en el canal. Les prometimos ayer que íbamos a meternos en materia de mezclas. ¿Cómo empezar a mezclar? ¿Y cómo empezar a mezclar? Pues es como empezar a mezclar. Hoy lo vamos a hacer de una manera fácil, sencilla, una manera bastante fácil de entender, sobre todo, y que tiene como objetivo primario el enseñar a aquellos DJs que están empezando, que no han empezado, que quieren dar el paso o que han empezado y van muy verdes. También hoy vamos a romper algunos que otros mitos y algunas cositas, como siempre, para variar. Te contaremos la verdad de la verdad y no habrá más que contarte. Y por supuesto, no será un contenido habitual de otros sitios que es postureo y viva, viva yo. No, hoy es de trabajar. Hoy toca mezclar. Así que para eso ya hemos conectado al S3, ya hemos hecho toda la tarea. En fin, toda esa parte que hay que hacer antes de para poder empezar con todo. Si me escuchas un poco mal o más lejano, algo me dices, porque hoy estoy, ¿cómo decirlo? Tengo todo así como medio armado de aquella manera. Entonces es un poco como que va y viene el audio del micro. Vale, gracias por el detalle. Un momentito, vamos a verlo. Esto es una cosa de locos, pero es así. A ver si ahora mejora un poquito. Yo agradezco que me echéis esa mano, pues sabes que esto no puedo tener retorno de ello, es imposible para mí tener retorno de esto ahora mismo. Es que ya no me da ni el sitio ni... Fíjate, tengo el espacio aquí, como quien dice, totalmente pillado. Y lo del retorno del micro, vamos a ver una cosita. Es que esto, la tecnología, ¿eh? A veces es tu aliada, pero a veces puede ser tu condena. Dame un momento, estas son cosas de los micrófonos, este concreto de este. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Va, viene, sí, lo giré un poquito, lo tenía más lejos, lo giré, lo traje más para acá y de repente pues hay que quitarle, a ver, que era un poquito bloqueador, una puerta de ruido que tengo. A ver, ahora mejorará, me supongo. Me iréis diciendo si sí o si no, por favor, si sois tan amables. El compresor reduce el rango de salida, taca, 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 la, 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 la. Bueno, hasta que no se active ahí en mi estación de siseo, del ruido. Y yo creo que por ahí estaríamos bien. ¿Me estaríais escuchando mejor o peor? Eso ya no lo sé. Yo creo que sí. Creo que por ahí... Vamos a darle todo. ¡Ahí! ¡Ahora sí! Esto ya está mejor. Ya lo encontré. Te digo yo que sabía dónde estaba, pero no lo encontraba. La salida del micro ha cambiado. Vamos a poner esto que default device. Le quitamos esto por aquí. Vale, son... ¿Sabes qué pasa? Que son cosas de las configuraciones, que a veces son un peñazo. Bueno, buenas tardes, Juan, Antonio, Mark, los pocos que estamos por aquí, no importa, somos pocos, pero somos todos buenos, y ya empezamos con esto, ¿vale? Nos vamos a cambiar de escena directamente, no sin antes recordarte que para participar de este y todos los directos del canal hay que suscribirse al canal. Suscribirse, compartir, darle like y toda esa película. Y si además quieres ir un poquito más allá, puedes hacerte miembro del canal, que tienes acceso a... pues un montón de contenido que lanzamos aquí y lo tienes de manera anticipada. De otro modo, pues tienes que esperar y a veces pues toca esperar más de la cuenta. Bueno, el que espera desespera y el que no, pues participa del fenómeno de ser miembro de este canal. ¡Vamos al lío! La pantalla full... Buenos días de Panamá, buenos días Magnate. La pantalla full es para que quiero que veáis lo que voy a tocar hoy. Lo que vamos a tocar es directamente... la mezcla, vamos a utilizar dos canciones de house. Podríamos utilizar techno, pop, disco, funky, reggaetón. Y he elegido utilizar algo de house por una razón muy sencilla. Nos vamos a mover en los 125, 126, 127, donde ya tenemos algo más de ritmo. Y eso nos va a proveer una idea mejor de lo que estamos haciendo, ¿vale? Sí, nos pasamos directamente al... A ver, ya es que ya tengo pánico ya de hacerlo. Al horizontal aquí, medio tal. Y aquí estoy yo. Hola, hello. Aquí estoy. ¿Vale? Y esto es como lo vamos a ver aquí directamente en el... directamente aquí en el canal, ¿vale? Esto lo vamos a ver así, voy a estar tocando aquí, y cuando toco, tú puedes estar viendo al mismo tiempo, ¿vale? Bueno, esto va a ser, para empezar, hemos elegido, como te decía, estamos aquí en la pantalla full, aquí estoy yo, un par de canciones. He elegido por un lado esta canción, vale, está por aquí, que es una canción, Space is a Dream de Milt Montgomery, canción del año 90 y tantos, y Jammin' and Pumping con Ryan FZ, que es otra canción que tengo por aquí, ya están, ¿qué más? ¿Qué es lo primero? Lo primero, vamos a eliminar todo rastro de hot cues. Shift, botón, he eliminado todo rastro de hot cues, ¿vale? No queda ningún rastro de los hot cues, vamos a ponernos por aquí, si os parece, creo que va a ser muy interesante esta opción.
que es, ponemos el Virtual Digi Directos horizontal y activamos el medio. Entonces veis, por un lado se está viendo la pantalla, porque que yo toque los yoga aquí no tiene mucho misterio, esto es fácil de entender. Si queréis lo achicamos un poquito, yo creo que se ve bien así y está bien como para todos los públicos. A ver, mira, podemos achicarlo un poco más todavía, vamos a achicarlo un poco más, no importa, se puede hacer, es gratis, no cobran. Ahí va, es una cosita rápida. Si sí, es nada más que por verlo. Porque el resto, si muevo alguna perillita, lo estáis viendo directamente también en el control de Virtual DJ. Está todo a tiempo real, ¿vale? Yo muevo los bajos aquí, aquí muevo el efecto y se ve perfectamente bien las perillitas, ¿vale? Perfecto. Ramón Barrio, Ramón Antonio Barrios Castillo. Buenos días desde Acarigua. Puedes escribir en minúsculas, no hay ningún problema. Te vamos a leer exactamente igual y además escribir en mayúsculas significa gritar. Yo entiendo que esta vez no es así, pero para la próxima, por favor, puedes escribir en formato oración o minúsculas, no hay ningún problema. Como ha hecho, por ejemplo, DJ Magnate. ¿Viste que escribe Panamá y no lo hace mayúsculas? Pues eso. El padre, coño. No se trata de eso, se trata de otra cosa. Se trata simplemente de que tengamos en cuenta eso. Bien, hoy tengo ocupado todo el escritorio. Hoy no estoy bebiendo agua, ¿eh? Hoy es naranjita. No queda otra. Hoy apetecía naranjita. Un poquito que me quedó naranjita y ya está. Bueno, nos vamos a ir directamente a esto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, dos cosas. Primero, ¿qué es el Q y qué es el Hot Q? Son dos cosas hermanas, literalmente. El Q es la primera marca de tiempo que nosotros realizamos directamente en cualquiera de las pistas que carguemos aquí en el controlador. Eso lo hacemos a través del software, evidentemente. Y cafeína buena, sí, totalmente. Mark me ha pillado, con el carro del helado. A veces hay que tomar algo de cafeína, sí. Pero déjame seguir, si no, Mark, me lío solo. Estamos entonces entendiendo que es un QE. Un QE es, generalmente, nosotros tenemos la posibilidad en diferentes software, como es el caso de Virtual DJ, lo vemos en pantalla full completamente, nosotros tenemos la posibilidad, mira, estaba ajustando, ¿ves?, para gestionar todo esto aquí, tenemos la posibilidad de, nos venimos directamente a las opciones, tenemos la posibilidad de decirle cómo queremos que sea el QE, que este botoncito que tenemos por aquí, el botoncito de QE, que es el botoncito rojo normalmente en casi todos los controladores, queremos saber cómo es. Nosotros vamos a escribir aquí QE y entonces en AutoQ, que esta es la funcionalidad que tiene en este caso, nos da diferentes opciones, que es, quiero que no funcione el AutoQ, es decir, que automáticamente no me busques nada, quiero que sea un skip silence, que saltes el primer silencio, first beat, el primer golpe, Q, donde esté marcado el Q, y Q skip silence, que sería el Q y saltándote el silencio. Yo he elegido la opción de skip silence, es decir, sáltame todo el silencio que hay al principio de la canción y cuando tengas algo más, me lo das. Y ahí es donde yo quiero que se marque mi primer Q. Ahora bien, yo tengo la opción de utilizar hot cues. Hot cues no son más que marcas de tiempo que yo realizo en determinadas partes de la canción, porque tengo un interés específico en ellas, como por ejemplo puede ser, quiero el primer beat. Suponte que aquí habría un espacio, una subida que haría, y ese sería el primer beat. Aquí quiero marcar mi primer hot cue. Lo que hago es, primero verifico que la grilla, vamos a ver si esto se puede ver, yo creo que sí, lo voy a ver rápidamente si es posible. Vale, veo que no aparece en la pantalla, significa que esto tenemos que hacerlo aquí. Vale, lo primero que hago es venirme aquí y verificar que en la grilla, mi grilla habitual, BPM, podríamos ir perfectamente bien con el botón de editar, nos vamos directamente ahí. Nosotros esto lo vamos a ampliar, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es decir, ¿esto está bien marcado, el primer punto de QE? La respuesta es, fíjate que no. No está exacto, pero está aceptable, pero no es exacto. Nosotros lo que tenemos que tenerlo lo más exacto posible. El punto exacto sería aquí, que es donde empieza el sonido, pero es tan sumamente inapreciable que lo lógico es que lo movamos a donde el golpe comienza a llamar la atención, que es aquí. ¿Ves aquí una pequeña franja, muy pequeñita, no es muy grande, de sonido? Este sonido es técnicamente inapreciable y el bombo comenzaría ahí. Fíjate que yo al moverme por aquí también se mueve el segundo bombo aquí, lo vas a ver ahora. Lo vamos a poner más aquí, ¿ves? Estoy desplazando y puedo ver que el segundo bombo coincide o no coincide. En este caso siempre van a coincidir porque está bien medido, pero lo vamos a ajustar lo mejor posible. Yo lo dejaría ahí. Un vistazo rápido al resto de la canción para verificar que entra justo donde están otros bombos. Si está muy aproximado, podrías dejarlo así,
Y en este caso, pues puede ser así. Cerramos aquí. Y ya tendríamos para marcar nuestro primer hot cue. No nuestro cue. Nuestro cue nos lo va a dar la máquina. Esto. Y nuestro primer hot cue, esto, es una marca de tiempo, literalmente. Vamos a borrarlo para que lo puedas ver como lo estoy haciendo. Nuestro primer hot cue, aquí, yo pulso el botón, en este caso el pad 1. En otros controladores es el pad A. Pulso el botoncito y marco mi primer hot cue. Mi primer hot cue, yo tengo la opción de que aquí ponga otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, pads. Le digo, ¿qué es lo que quiero ver aquí? Bueno, por default y si mal no recuerdo, le puedo decir que quiero que los hot cues se vean en tiempo, en letra o en fin, ¿qué quiero que diga aquí? Yo lo que quiero es que me marque tiempo. Así que, para que lo entiendas, un hot cue es una marca de tiempo, una marca que yo realizo en el tiempo de cualquier canción para una finalidad determinada, sea la que sea. O bien para lanzar, pues, una voz, una capela, o bien para, porque ahí va a empezar la canción, que yo creo que ese es el momento idóneo, o bien porque, la razón que sea, tienes una cantidad X de hot cues que puedes marcar, generalmente vienen cuatro. También en este caso puedo utilizar la segunda línea de pads, con lo cual yo tendría hasta 8 hot cues aquí, pero puedo tener muchos más, puedo tener 64 si me apetece. Realmente es algo técnicamente absurdo con tener los primeros cuatro, creo que ya estamos bien. Tener cuatro más es un plus muy bueno en canciones que tienen unas grandes variaciones. En el caso de la electrónica no suele ser así, así que no tendríamos problema en utilizar solamente la primera línea. No obstante, vamos a marcar nuestros puntos de hot cue más interesantes dentro de lo que viene a ser, para que me entiendas, dentro de lo que viene a ser esta canción. No pasa igual en todas. Por eso, este es un trabajo que tú tienes que hacer con todas y cada una de las canciones que utilices. Dirás que esto es muy difícil, pero es lo que hay. Puede ser más complicado, sí, pero en este caso es así de simple, ¿vale? Tenemos que hacerlo en todas y cada una de nuestras canciones. No sirve hacerlo en una y no hacerlo en ninguna, más que esa, porque entonces no tendríamos marcas de tiempo y no sabríamos dónde lanzar. Bien, vamos a identificar correctamente en una canción las marcas de tiempo. Yo marco siempre el primer beat. Y a partir de ahí me empiezo a guiar visualmente para no tener que escuchar toda la canción. ¿Te imaginas que yo tuviera que escuchar? Esta canción dura 6 minutos 51. ¿Te imaginas que hay que escuchar 6 minutos para saber dónde es exactamente cada punto? No. Aquí hay que empezar a fijarse en las pequeñas variaciones. Van pasando y de repente aquí hay un cambio, ¿ves? Se produce un cambio abrupto. Y a la vez que se produce ese cambio abrupto, aquí también cambia la frase. Es decir, empezamos un nuevo compás y una nueva frase. Yo aquí voy a atreverme a poner mi hot cue número 2. Ahora, visualmente estoy viendo aquí una parada. Aquí hay, se detiene, quiere decir, aquí no hay más bombo. Cuando ves estos vacíos, quiere decir que el bombo aquí desaparece. Fíjate qué curioso. Nuevamente tenemos una paradita, un cambio aquí y un cambio de compás y a la vez un cambio de frase. Voy a marcar mi hot cue número 3. Fíjate los tiempos: 0, 0, 30 y 1 con 1. Sigo avanzando visualmente. Evidentemente, como la canción tiene que transcurrir, podemos asumir que todo esto es perfectamente bien parte de ese tramo de canción que quiero que discurra. Ahora bien, tiene un break aquí y tiene otro break aquí. Los espacios en vacío donde no hay bombo y donde se podría mezclar técnicamente se llaman breaks. Si en los breaks, que puede ser dos breaks, un break central o un break de inicio más un break central, una intro bastante larga de 1 minuto más un break central donde se produce una subida o carga, ya tenemos aproximadamente otro minuto más. En 2 minutos estaría reventando prácticamente la canción. Empezando aquí, tendremos la canción reventando. ¿Por qué no marco un hot cue aquí? Porque considero que si estamos mezclando esta subida, forma parte de la canción y evidentemente saltármela para empezar aquí, como te había dicho, sería empezar así. Y no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando una subida y estoy buscando que la canción tenga alguna efectividad. Entonces, vamos a aprovechar esta intro, lo vamos a dejar aquí. Vamos a aprovechar este break de inicio que nos va a venir muy, pero que muy bien para que entre toda la canción, desarrolle. Y una vez que desarrolle, llega al break central. Ahora sí, aquí podríamos marcar un hot cue por una razón muy sencilla. Este hace así. Es como si se detuviese y lo podemos aprovechar para mezclarlo con otro break de otra canción. Si,
supongamos que el público no está siendo tan efectivo y sabemos que este es un pelotazo, pues vamos a aprovechar este pelotazo, este bombazo, para alargarlo justamente ahí, con el break de la otra canción. Ya tenemos cuatro hot cues marcados, que no cues, hot cues. Después del hot cue, nosotros podemos darle diferentes capacidades, es decirle, yo puedo pulsar y tú sales, o puedo hacer lo que cambie, puedo decirle, no, yo quiero que solamente cuando te pulse salgas. Tengo que acordarme cómo se hacen todas estas cosas, porque de memoria, patch default, y después te da aquí la opción de utilizarlos display mode, ¿no? Display mode, esto es lo que te decía de ver los tiempos. Les puedo poner nombre, ¿ves? Q1, Q2, Q3. Perdón. Le puedo decir que sea el número de Q nada más, que corresponde con el que tengo aquí. Le puedo decir el tiempo desde donde estoy, tiempo restante, o sea, aquí menos tanto y aquí más tanto. O bien, le puedo indicar los bits que nos quedan por delante o los que ya hemos transcurrido. Para mí, la mejor de las opciones, para mí, no sé para los demás, pero para mí, la mejor de todas, la mejor sigue siendo Time Position. ¿Por qué? Porque sé exactamente en qué punto de la canción está y en qué momento del tiempo de la canción está. Con eso ya me aseguro lo que yo quiero hacer. Ahora bien, ya tengo, estoy aquí en el break central. Han transcurrido 3 minutos de canción. Es una canción que dura 6 y pico. Lo lógico es esperar que esto sea una pedazo de subida de la leche y saber que aquí va a transcurrir otra parte central o principal de la canción. Como ves, hay un incremento de la onda y hay... Estás viendo como que se dibujan más cosas. La explicación es que aquí está toda la parte instrumental, vocal, todo lo que tiene que sobresalir de la canción, todo lo que es parte de la canción. Y aquí empieza un decaimiento de la canción. Pequeños repeats, que pueden ser pequeños loops, pequeños samples que se van lanzando, para llegar a un punto culmine en el cual aquí tendríamos nuestro cue de salida. Este sería nuestro out, nuestra salida de la canción. Eso pasaría 6 minutos 11 después de haberle dado al play. Ahora bien, esto puede ser muy largo. Así que la opción es buscar la primera salida después de toda la intensidad de canción. Para mí la primera salida estaría más o menos por aquí. Y sin escuchar te diría que estaría aquí. Voy a marcar el cue número 5 de salida. Y aquí voy a marcar el cue, o el hot cue en este caso, número 6. Que estaría ubicado aquí. Lo sé porque... Termina la frase, comienza un nuevo compás, una nueva frase, y además de eso, lo estoy viendo gráficamente, como aquí disminuye la onda, y si te das cuenta ya pierde prácticamente todo ese engrosamiento que tiene de color celeste, que significa, ya mira, y aquí no hay bajos, aquí solamente es bombo, entonces aquí me interesa, y ya tendremos nuestro cue, o hot cue, número 6. Esto es vital que lo hagas en todas las canciones. Si no tienes esta información, tendrías que mezclar medio al tuntún. Y esto implica que tienes que saber mucho de música. No te recomiendo pasar por ahí, porque llega un momento que dices tú, ¿por qué no habré marcado los malditos puntos de cue? Hay gente que lo va haciendo según va trabajando. También hay que tener en cuenta que ese es un riesgo que tienes que asumir por tu cuenta. Yo no lo voy a hacer por ti. Pero mi trabajo corresponde en decirte esto. Primero creemos los hot cues, teniendo claro que un cue es lo primero, la primera que marcamos, y que este botón nos sirve para volver. Y que después nosotros, a esto que hay aquí... Q1, Q2, Q3, yo puedo avanzar aquí también con los cues. Después nosotros, al lanzar los cues aquí, aquí estaba, me tengo que acordar exactamente cómo era, porque sabes que tengo a veces unos cebollones del carajo. Editar, aquí, creo que era aquí, si mal no recuerdo. No quiero irme donde no es, porque si no, alguno se va a enfadar conmigo. Edit cues and poise, no. Es que hay un... No sé dónde está ahora mismo, se me acaba de ir. Mira que lo he usado alguna que otra vez. Que me permite decir cómo quiero que funcionen los pads. Si quiero que al pulsarlos se lance, si quiero que al pulsarlos mantenerlo pulsado para lanzarlo, cuando quiero hacer tone play o quiero hacer cosas de ese tipo. Ahora mismo, sinceramente, es que no me acuerdo dónde coño está. Las cosas como son. Tendríamos que verlo. No, read only, no, y edit cues, no. Bueno, no me voy a complicar mucho el coco tampoco. Si no me acuerdo dónde está, no me acuerdo y punto pelota. Aquí no está tampoco. En autoiguala, así que no me puedo acordar dónde está. No importa, no es la finalidad, no es lo que estamos buscando ahora mismo. Solamente quiero que te quedes con el tema del hot cue y los cues. ¿Qué es el hot cue? Y qué es, perdón, ¿qué es el cue? El primer cue, el único, 20 único cue que hay. Cue. ¿Y qué son los hot cues o hot cues? Que son esos puntos, esos tiempos que yo establezco y que tú estás viendo aquí en pantalla. ¿Eh?
como 00, 030, 1, que son diferentes tiempos en la canción para yo saltar a ellos así. Sin querer marcado el 7. Pero eso es lo que nos provee un hot cue. La posibilidad de saltar inmediatamente a cualquier punto de la canción. La canción está cargada en RAM. Eso también es importante que lo sepas. La RAM es lo más rápido que tienes adentro del ordenador. Ni tu disco duro NVMe, ni tu super... No, no. La RAM es lo más rápido que hay. Entonces, una de las cosas buenas que tiene este programa Virtual DJ, que es con el que trabajamos, es que las carga las canciones en RAM. Eso me da inmediatez absoluta. Fíjate que estamos trabajando canciones, pues 6 minutos. No sé lo que pesará esto, pero pese lo que pese, indiferente, no importa, tengo el acceso súper rápido. Ahora hagamos lo mismo con Jamming and Pumping. Fíjate que esta canción prácticamente no, ni la conozco. Bueno, pues primero aquí corresponde. Tengo ciertas dudas. Pues si tengo ciertas dudas, toco aquí donde está el tempo. Botón de editar. Agarramos la jarrita de beber cositas. Cambiamos a pantalla full para que puedas ver qué es lo que estoy haciendo. Nos vamos directamente al primer beat. Fíjate, cuando Virtual analiza las canciones, te coloca el primer beat, te coloca aquí una marca. Que a veces no suele ser todo lo exacta que nosotros querríamos. A veces suele ser simplemente que le quedó bien ahí. Calculó Virtual DJ que iba ahí. Los tiempos esos muertos que acabo de hacer es que estoy bebiendo. No os enfadéis, pero es que hace calor. Estoy con 30 grados y, oye, calor hace. Echamos un vistazo. Vemos que sí. Nos movemos. Vemos que ha quedado cuadrado perfecto. Me sirve. Y ahora lo primero que hago es crear mi primer hot cue, ¿vale? Mi primer hot cue no se crea del aire. Mi primer hot cue se crea haciendo eso que tenemos que hacer, que es... primero cambiando de escena para que lo veas. Y segundo, pulsando en el botón. También lo puedo hacer directamente aquí. Me puedo ir directamente aquí y pulsar. No sé si estás viendo... No, veo que no lo ves. Vamos a poner que puedas ver el cursor. A ver si me deja poner que veas el cursor. Vamos a quitarle esto. Esto no es así. Me interesaría que lo vieras el cursor para que sepas... ¡Caramba! ¡Qué difícil estás hoy, amigo! Mostrar aquí, mostrar ajustes adicionales. Capturar cursor. Vale, perfecto. Hecho. Y nunca deshecho. Bien, ahora sí se ve el cursor. Bueno, espero que sí. Es que esto tiene cada cosa. También puedo pulsar aquí, como ves. Mira, ahora sí se ve. Puedo pulsar y si yo pulso se crea el hot cue. Y por ende, pues ya estás viendo la primera marca de tiempo. Vamos a utilizar también el controlador para hacerlo, que es mucho más simple. Ahora vamos a avanzar. Según lo que estoy viendo por aquí, aquí hay un pequeño resaltito. Te das cuenta también... O casualidad, no, es una cuestión de métrica. Se produce el cambio aquí y aquí hay una nueva frase, un nuevo compás. Este podría ser un punto idóneo. Fíjate qué curioso, 0.30 y 0.30. Pues sí, podría ser un punto idóneo, pero ¿sabes qué? No lo considero como tal. ¿Por qué? A ver. ¿Cómo empieza esto? Esto quiere decir que en el 0.30 ese empieza el bajo. Comprobemos. Me muevo, pulso el shift, ¿vale? Me permite moverme con facilidad. Yo dije que por aquí... O sea, cuando haga tu y empieza el bajo. Correcto, ahí empieza el bajo. Así que, ¿podríamos utilizar este hot cue? Podríamos. Vamos a marcar un segundo hot cue, venga. No me interesa mucho, la verdad, este. Este no me llama mucho la atención. Porque estoy yéndome más bien, me voy a mover por aquí, me estoy yendo más bien aquí. Aquí es donde me interesa tener el tercer hot cue. ¿Por qué? Por eso... Por eso exactamente. Ahora pasa toda la parte vocal, que no es gran cosa. Es una repetición de pom, pom, de yeah, blah, 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 y entra en una especie de fase muerma. ¿Te das cuenta? La estructura de las canciones ni se parece. Simplemente hemos cambiado estructura de canción y por lo tanto la estructura ya no es la misma. Si aquí pusiéramos un 4, que ahora lo voy a borrar por ponerlo, tendríamos un montón de instrumental que podríamos aprovechar o podríamos dejarla funcionar. Como estamos tocando este estilo, evidentemente lo que corresponde es dejarla sonar. Por eso vamos a hacer shift y borrar. Pulsamos de nuevo y se borra automáticamente el cue. Si lo quieres hacer con el ratón es el botón derecho. No tiene más. Es bastante más simple. Ya tenemos
tres puntos. Vamos a buscar el cuarto. Aquí puedes observar perfectamente cómo hay aquí, en ese huequecito de aquí, hay una ausencia de bombos. De hecho, lo estás viendo, ¿vale? El último bombo estaría aquí, 4. Perfecto. Esto transcurre, pasa y llega un momento aquí que se sale. O sea, ya va a salir del break y aquí es donde termina la frase, comienza una frase nueva y un nuevo compás. Este sería un cue para marcar. Si a ti te gusta usar los cues para salida, bien, pero normalmente utilizas los cues para saber que aquí tienes puntos de mezcla. Entonces, si utilizas los hot cues, que son cues, a final de cuentas, o cues, si los utilizas para marcar puntos de entrada o punto de salida, tienes que saber que este no es un punto de entrada, porque aquí rompe el hot cue, y si rompe aquí, esto te interesa mantenerlo porque la gente está bailando. Conclusión, vamos a salir de aquí, vamos a dejar que transcurra todo este tramo. Como ves, en este tramo hay un poco de ruido y aquí seguramente un poco de vocal que hará... Se vuelve a repetir aquí. Se vuelve a repetir aquí. Y aquí, en el que viene a continuación, qué curioso, lo hace 4 veces, lo que corresponde a 4 compases, 4 frases. Lo que vuelve a hacer aquí es repetir toda esa vocal, pero ya a lo largo, y salir de ella. Fíjate cómo sale. Y aquí es donde vamos a colocar nuestro otro hot cue. Evidentemente, esto terminaría aquí. Hace un redoble por aquí. Y aquí saldría. Este podría ser mi quinto hot cue. Y de aquí yo ya no necesitaría más, salvo que la versión fuera más larga, por eso no la he elegido tan larga, para demostrarte que estas cosas se pueden hacer así. Y entonces por aquí, más o menos, podríamos tener un sexto hot cue. No sé lo que hay. Perfecto, aquí hay ausencia de bajos. Lo cual nos puede servir para la mezcla entrante y máxime si no es acompasada. Y, perdón, máxime si no es armónica, que sea acompasada es otra historia. Pero si no es una mezcla armónica, los dos no coinciden, pues entonces tenemos un problema. Aquí coinciden los dos. Lo he hecho a propósito. He elegido dos que coinciden armónicamente de manera perfecta. Con lo cual, no vamos a tener el problema de la armonía. Después lo vamos a probar con otra canción sin armonía para que veas cómo podemos aprovechar esto. Llegado a este punto, nos toca mezclar. Tenemos esta canción. Y tenemos esta canción. Cosas básicas de la mezcla. Primero, ninguna de las dos tiene la misma velocidad. He puesto los pitch o los tempos en cero. Con la finalidad, aquí los ves, de que tengan la velocidad que tienen que tener de fábrica, ¿vale? Si tienes duda, lo que hacemos es nos vamos con el ratón aquí, le damos a la flechita aquí dos veces y nos lo ajusta a cero. A cero patatero. Uno va a 124, el de aquí, y otro va a 125. Si yo muevo un poco esto, evidentemente, pues ya el factor humano hace que esto cambie y que no sea exacto. Es muy difícil ajustarlo a cero. Pero bueno, tampoco pasa nada por unas décimas más, unas décimas menos. Ahora, este es más lento que este. No es cuál mezclaríamos primero, cuál mezclaríamos después. Simplemente nosotros venimos en una sesión, o venimos tocando, y tenemos que realizar la mezcla. Está sonando, vamos a hacerlo de uno para otro y viceversa, así no tenemos problema. Está sonando la canción de la izquierda, Space is a Dream, de Mill Montgomery, y tenemos marcados varios puntos. Ya hemos entrado en la canción, la gente está ahí. Entraron el pa, ahí es donde yo hubiera mezclado con la canción que venía antes. Aquí es donde hacemos el break para... Tenemos que saltar para que el copyright no nos dé por saco, que no nos fastidia. Entonces, ya estamos aquí. La canción transcurre, la gente baila. Bien, primer punto de ataque. Tenemos un Q5 o un Hot Q5. Primer punto de ataque, digo, ¿por qué te digo esto? Fíjate. Ahí tenemos un primer hueco donde la gente ya se ha comido prácticamente todo esto, toda esta franja que va desde el Q4 al Q5, y eso es aproximadamente desde el minuto 3.05 al minuto 5.09, 5.010. Casi 2 minutos 5. O sea, ha transcurrido ya un buen trozo de canción desde que la empezáramos en el 3, que empezó en el 1.01. Y estamos en Q5, ya estamos en 5.09, 4 minutos de canción. Creo que ya tenemos bastante. Ya podríamos empezar a hacer nuestro primer intento de mezcla. ¿Qué pasa? Tenemos que escuchar.
La canción sigue sonando. ¿Cómo sonaba un poquito antes? Así. Y ahora, pues nuestro Q5 no está muy acertado, entonces. Sí está acertado por una razón. Podríamos usar stems o podríamos quitar bombo. Quitamos bombo, como acabas de ver, lo acabo de mover, lo acabas de ver en Virtual DJ, yo lo acabo de mover físicamente y nos queda así. No me convence mucho. No te preocupes, quitamos más bombo. Recuerda que yo te uso dos tipos de ecualización. ¿Ves cómo ahora desaparece el bombo? Aquí ha desaparecido el bajo. Y aquí ahora desaparece el kick, el bombo. Entonces esto se queda así. ¿Cómo utilizas dos tipos de ecualización? Vale, perfecto. Primero la ecualización que conoces normalmente y después por stems. Y eso se hace de la siguiente manera. Nos vamos a la pantalla full, para que lo puedas ver. Me vengo aquí, a esta flechita que hay aquí, al lado del botón de agudos, hay una flechita. La despliegas y te dice, control de ecualización. ¿Cómo quiere usted ecualizar? Pues mire, deshabilitado, como toda la vida. Ecualizador puro y duro, lo que me dice aquí la máquina que tengo. Esa es la opción. EZ Remix, simple y suficiente para mezclas, genial. Suficiente, bueno, suficiente. Este te permite trabajar un poco, las... ¿Cómo te voy a decir? Las frecuencias de un modo un poquito más pro, te permite controlarlo mejor. No está nada mal, simplemente a mí me gusta más el EQ moderno, cómo trabajas, y no tengo que trabajar el de pistas, stems, control total de mashup usando 5 perillas. ¿Por qué no utilizo este? Simplemente porque no me gusta usarlo así. Prefiero tener el otro, el anterior, el EQ moderno, que me parece que juega un factor mucho más preponderante, pues no tengo que estar preocupado en la perilla de efectos, que la quiero usar para eso, como perilla de efectos. No quiero usar la perilla de ganancias, como hay aquí, ves que en la exterior es instrumento, hi-hat, vocal, kick, bass. Esto sería hacer una absoluta, tener un absoluto control de stems, un absoluto, ¿cómo te voy a decir? Una separación absoluta de todo el... lo que viene a ser las frecuencias y los instrumentos y todo lo que conforma la canción, lo que hace los stems en sí. Ahora, ¿qué pasa? Para eso tienes que estar acostumbrado a usarlos. Entonces, no estamos ahora mismo en ese proyecto, no estamos ahora mismo trabajando las mezclas simples para que tú puedas empezar a trabajar en ellas. Por eso, mi recomendación es, si no estás muy ducho, si estás empezando en esto, deshabilitado. Literalmente, este es tu modo de trabajar, ecualizador normal, nota, en lugar de utilizar la perilla de Q, puede tener un efecto similar usando los pads, vale, eso es lo que yo hago, yo utilizo los pads así. El EZ Remix, este ya es cuando empiezas a mezclar un poquito mejor y ya notas que si utilizas esto, bueno, pues va mejor. Yo utilizo este, ¿vale? Ten en cuenta que llevo 30 y tantos años haciendo esto y evidentemente comprendo cuál es el funcionamiento de esto y sé cómo utilizar esto para que dé el resultado que yo quiero. Entonces, una vez que ya lo tengo esto y que está claro, vamos de nuevo a la pantalla donde estamos trabajando y yo bajo, lo voy a dejar que lo veas en pantalla, si bajo directamente aquí, el bajo, ves que no hay ninguna modificación en la onda. Sin embargo, cuando le doy a la otra perillita que tengo por aquí arriba, vamos a quitar el medio este que está aquí, lo vamos a mover para aquí para que veas lo que estoy haciendo, lo ponemos por aquí abajo, ves, yo he movido este. Sin embargo, si ahora le meto dedito a este, verás cómo se mueve aquí, lo que se mueve es el kick, y aquí, ahora mismo, aquí, comienzan a desaparecer los bombos. Con lo cual me quedo con la canción así. Le voy a dar bombo. Le voy a quitar bombo. Al haberle quitado bajo y bombo, quito todas las frecuencias, arrastro todas las frecuencias graves. Con lo cual me queda solamente la canción pelada, entre comillas, con medios, agudos, instrumentos y todo lo demás. Ahora, podría utilizar también quitarle hi-hat y quitarle agudo. Y se quedaría así. Y ya puedo elegir, si tuviera una voz cantando, decirle si quiero que cante la voz o quiero que esté sonando el instrumento. Entonces podría utilizar aquí, en las frecuencias, lo estás viendo directamente en la parte de Virtual DJ, concretamente aquí, dice Mel voz. Mel o voz, ¿ves? Según lo que haga una cosa, apaga o medio ilumina. Esto se queda así. Yo varío, mira. Lo tiene localizado
entre la melodía y la voz. En voz cortaría sería solamente voz y en melodía sería solo melodía. Lo que pasa es que esto, por las frecuencias, lo tiene ubicado donde está la voz y la, al medio está, directamente. O sea, tienes que tenerlo aquí para que suene. ¿Cómo podríamos hacer la mezcla aquí? Bien, como esta opción que te acabo de enseñar es demasiado rápida, vamos a volver esto a su sitio otra vez allá arriba, donde estaba el de los clavos. Como esta opción es muy rápida para hacer, es decir, tendrías que hacer esto y esto antes de que empezara a sonar, y esto evidentemente requiere un control bastante bueno y no es lo que estamos trabajando aquí, nosotros vamos a buscar otro punto de mezcla, porque este no nos sirve. ¿Cómo podríamos hacer esto? Consejo del bobo. Tenemos esto sonando. Antes de que suene ese bombo, podríamos saltar directamente al Q6. Y saltando al Q6 ya tendríamos que empezar a trabajar aquí. Pero tenemos un problema. Las velocidades no son las mismas. Opciones A, B, C, D, E. Opción A, botón de sync. Sincronizas automáticamente la velocidad. Lo acabo de hacer, lo acabo de activar. Se acaban de cambiar de color y se acaban de sincronizar en velocidad. Con lo cual, esta canción viene sonando y cuando le damos el salto pasa esto. Vamos a poner el número 6 y aquí en el número 1. ¿Vale? Venga, va. Ajustamos porque no ha quedado muy fino. Lo que está sonando son las dos percusiones. Ahora atentos a los tiempos. ¿Te acuerdas lo que te dije que en percusión puede empezar sonando el bombo, el grave? Ahí viene. Esa mezcla sería una mezcla compasada fácil, perfecta y no daría ningún tipo de problema. Se puede llevar adelante sin ninguna dificultad. Incluso equivocándome, podemos volver a resincronizar. Hagámoslo de nuevo. (Risa) 3, 2, 1, le damos al play. Sincroniza. El sin se encarga de taparme la pifia. La mezcla dura exactamente una frase. No hay ningún problema, esta mezcla se puede llevar adelante perfectamente. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero que la mezcla avance un poco más, vaya un poquito más rápida? Quiero ir un poquito más sobre la, digamos, sobre la pista y no sobre esa intro tan larga. Nos movemos, en vez de pulsar el 1, vamos a pulsar el 2. De aquí la ventaja de tener los hot cues activos. No tiene otra. Tienes los tiempos marcados, ya sabes dónde quieres entrar. Hagámoslo pues. Echamos un poco para atrás para coger carrerilla y ahora me entra en el 1, vamos a entrar en el 2. A ver qué es lo que pasa. Se va a completar la mezcla entera, ¿eh? Y no es una frase, son dos frases. La mezcla está aquí, está perfecta. A ver, no hay nada que disculparle, ni excusarle, ni nada. Es una mezcla sencilla, fácil de hacer, las dos son compatibles, no te dan ninguna dificultad, no te ofrecen ningún problema, entonces no tienes nada de posibilidad de error. Evidentemente, si estás empezando, te vas a equivocar muchas veces. Nosotros lo que hemos hecho antes es marcar los sync para que las velocidades fueran las mismas. Una vez que tenemos la velocidad igualada, que es el, entre comillas, mayor hándicap que podrías tener aquí, lo único que nos resta es buscar los puntos de entrada, los puntos hot cue que tenemos, utilizarlos como entrada, mientras que el otro, este último que tenemos aquí, este, lo estamos utilizando como salida. O sea, sabemos que este punto va a ser la salida, y que de aquí nos quedan, ¿cuánto? Dos frases. Estás mirando, hay un tiempo restante que tú estás viendo aquí directamente en la pantalla, lo estás viendo por aquí. Aquí está el tiempo restante, dice, te quedan 40 segundos.
Y aquí tienes el tiempo entrante. ¿Dónde estoy yo? Pues estoy en el 2. Pues aquí tengo un tiempo entrante. Ya sé que han pasado 30 segundos de canción. Si entramos en el 3, habrían pasado 1.04 de canción. ¿Que también nos podría servir? Claro que sí. Podríamos intentarlo ahí. ¿Cómo lo harías? Así. Venimos un poco para atrás. Volvemos de nuevo a pillar carrerilla y entramos. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a ver, porque estoy viendo que estaba el micro apagado, no decís nada tampoco. Lo que estaba comentando es que nosotros hacemos toda esta prueba por debajo. Haz de cuenta que tenemos los auriculares conectados, ¿no? Vale, aquí tenemos los auriculares conectados, solamente que tú vas a escuchar mis auriculares y lo que está sonando. Nosotros, para calcular el corte, la mezcla del corte, lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Tenemos que ir mentalmente calculando dónde sería el punto idóneo para hacer la mezcla del corte. Justamente ahí, en el Q6. ¿Cómo lo harías en el Q6? Entrando con el Q3, que es el que empieza con... Porque fácil sería aquí y fácil sería aquí. Pero si hacemos esto aquí, tendríamos una pérdida de energía brutal. Déjame que te lo muestre y así lo entiendes. Ahí perderías mucha energía. Venimos de tum, 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 y de repente solamente la base. Tum, chit, tum, 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 tum. Venimos de esto, Saltar a una base muerta no nos va a dar ninguna ventaja. Al contrario, nos va a perjudicar mucho. ¿Qué hacemos para que no nos perjudique? Buscamos un punto de Q, una entrada que tenga energía suficiente como para llamar la atención o como para elevar el nivel de pista, porque no lo queremos para mermar a la gente en este momento. Queremos mantener y queremos seguir subiendo. Eso lo hacemos buscando el hot cue que ya tenemos marcado. Podría ser este que entra el bajo, pero no quedaría muy bonito, incluso aunque sea armónico. Probemos. Queda como perdido. Necesitamos algo más. Ese algo más nos da el Q. El Q3 nos da ese extra que no tenemos hasta ahora. Echamos para atrás otra vez. Pillamos carrerilla y comprueba. Aquí
aquí tendríamos otro puntito diferente. El pom pom de Jan nos proveería ese pom pom de Jan. La gente lo conoce y lo cantaría. Podríamos utilizarlo. Ahora, si me apuras, también podríamos arriesgar y utilizarlo solamente en vocal. Nos quedaría así. Tienes que conocer a tu público para hacer esto. Para hacer esto tienes que saber que tu público va a cantar esta canción. Ya tendrías que haberlo incluso tanteado antes. ¿Cómo? Podrías haber hecho esto cuando salta aquí. Ahí observas las reacciones de la cara de la gente. Te fijas. Han cantado, han saltado, han bailado, han vibrado, han hecho algo. Se han quedado mirando la pared o han decidido pues marcharse. No, en ese momento están en lo que tienen que estar. Están cantando, están bailando, están vibrando. Bien, es una buena señal. Tenemos que seguir por ahí. ¿Qué pasa si eso no sucede? Evidentemente, aunque pongas la canción de donde la pongas, si tú no ves respuesta fiel, vamos a tener un problema. Tendrías que cambiar de canción urgentemente. Ahí tendrías que empezar a echar imaginación. ¿Qué canción pongo ahora? Tengo que poner otra. Pero ese es otro cantar. Primero vamos allá por la mezcla y vamos a probar cómo quedaría mejor. Tenemos la salida en el 6. Pillamos un poco para atrás y probamos. Fíjate que yo he hecho la corrección en el aire, ¿vale? Normalmente esto, lanzar la mezcla así, se llama mezcla al vuelo, ya no hay ninguna preparación, salvo la de la sincronización de la velocidad y evidentemente los tonos, ¿no? Si yo quiero saltar así, tengo que tener en cuenta que me puedo equivocar, como me acaba de pasar, que no lo he lanzado exacto y necesito corregir al vuelo, en el aire. Probablemente aquí sea como mejor sucede la mezcla. Una mezcla compasada, aprovechamos las dos frases y entra el bajo cuando termina la otra canción. Probablemente sea una buena mezcla. Ahora, también es una buena mezcla entrar aquí. Vamos a hacerlo bien. Si quieres aquí puedes atenuar el bajo de la canción saliente. Porque hay un bajo en la canción entrante. Eso te puede proveer pues la tranquilidad de que no te vas a quedar como desnudo, como que no va a faltar presión. Vamos a probarlo rápidamente. Ahí estaría la mezcla acompasada, estaría cumpliendo perfectamente bien su cometido. Pero vamos a hacer otro tipo de mezcla que se llama fade in, fade out, que básicamente es entrar y salir. En vez de hacerla tan brusca como la acabamos de hacer con el corte, o tan bonita como queda la acompasada, hagamos una que es entra una, sale la otra. Fácil, ¿no? Bueno, pues hay que hacerlo. A ver cómo queda.
Ahí me he exagerado yo un poco, pero la mezcla de Inside Out tiene como finalidad justamente eso. Vamos subiendo suavemente, va saliendo la otra. Podemos hacerlo en el momento en el que está hasta aquí y aquí, dependiendo de si esto es logarítmico o no, ¿vale? Dependiendo de la subida que tengamos marcada en el programa que estemos utilizando. Hay algunos fader que no empiezan a estar activos hasta que no llegas aquí, prácticamente. Hay otros que empiezan desde abajo. Hay otros que no, pues no funcionan hasta que no llegas arriba del todo. Tienes que tenerlo claro cómo tienes ajustados tus faders para que suenen o no según la altura que esté el fader. Según si está al 100%, al 70%, al 80%. Depende mucho de la configuración de tu máquina y de la configuración de tu software, ¿no? Que es el que gobierna, a final de cuentas, el potenciómetro en sí, la parte del volumen. Aunque sea una controladora all-in-one o sea algo autónomo, también tienes las posibilidades de configurar el funcionamiento de los crossfaders. Si no, nadie podría hacer mezclas de ese tipo. Bueno, vamos a hacerlo aquí suavemente. La mezcla fade in, fade out. Simple, ¿vale? Solo que si la empezáramos aquí, como te he hablado en el primer bombo, tendríamos una pérdida enorme de energía, ¿eh? No de otra cosa. Lo que te decía es que están sincronizados el uno con el otro para que cuando yo suba uno o mueva otro, cambie el tempo de los dos juntos. Ya una vez que están sincronizados, cambien juntos para que yo, si quiero hacer una mezcla de subir o bajar velocidad, pues no tenga que estar preocupado porque hay que este va más rápido, otro va más lento. Que la haga conjunta. Eso me sirve, por ejemplo, para cambiar de un ritmo a otro y hacer una subida rápida. Por ejemplo, en este caso, la mezcla fade in, fade out, lo que hace es. Subes el volumen de la canción entrante, esta está sonando, esta pista. Subes el volumen suavemente hasta que llega un punto en el que auditivamente, no visualmente, auditivamente, tú ya empiezas a percibir que la canción entrante está a un volumen bastante aceptable como para que tú ya empieces a bajar. ¿Por qué no es aconsejable hacerlo de repente, llegar hasta arriba, mantenerlo y después bajar? Bueno, puede no ser aconsejable porque si no sabes todavía manejar la parte de los tonos, si no tienes un limitador puesto, si no tienes, lo único que vas a hacer es subir pero un montón el volumen de pista, lo que esté saliendo en pista. Y eso evidentemente no te beneficia. Lo que puede pasar es que te perjudique más que beneficiarte. Y eso es algo que no te puedes permitir. En un evento no te puedes permitir que las cosas te perjudiquen. Te tienen que beneficiar. Tiene que estar todo puesto como para que tú ganes, no solamente dinero, también ganes en tu profesión, que lo que viene a ser la parte de estoy proyectando un arte y quiero que este arte se entienda. Si no tienes todo a mano, es un gordo problema. Si no hay un limitador en pista o nadie limita el volumen, no tienes ingeniero de sonido o técnico de sonido que limite volumen, pues si tú no tienes conocimiento, lo que puede pasar es que puede aparecer el desastre. No es porque quemes o rompas algo, es que vas a sonar mal. Y si suenas mal, la culpa no es de otra persona más que tuya. Así que es importante que tengas en cuenta lo que estás haciendo. Podemos ver de nuevo la mezcla esta, que es una mezcla sencilla. Fade in, fade out. Esa mezcla es un fade in fade out largo acompasado, ¿vale? Vamos a hacerlo más cortito para que veas qué pasa si no está en el punto correcto. Esa mezcla entra perfecta, ¿vale? Tenemos en cuenta que son armónicas las canciones y eso es una gran ventaja. Volvemos y arrancamos. Eso es fade in fade out.
Fade in, entra. Fade out, sale. No tiene más. Puedes hacerlo tan rápido como quieras. Puedes tardar un poco más, un poquito menos. Quitar, meter, sacar. Eso ya es cosa tuya. Eso ya tienes que decidirlo tú. Yo, evidentemente, en este primer punto no elegiría para hacer una mezcla de fade in, fade out, porque me quedo sin energía. O sea, se me queda muerto. Esto entra así. Y por muy tontocotón, no tiene bajo. Al no tener bajo, nuestros cuerpos no sienten la vibración y no hay nada que hacer. Está aquí, tum, 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 y no hay, no hay nada que lo mueva. Literalmente esto no mueve gente. Esto viene bien para hacer una mezcla larga, una mezcla compasada, una mezcla bonita. Ahora, tenemos aquí marcado Bomb Pop de Jean. Como te dije, si lo podemos aprovechar de que la gente cante, podríamos hacer esa mezcla de esa manera. Fíjate que a pesar de no haberlo lanzado en el punto exacto, suena perfectamente bien igual. ¿Por qué? Porque las diferencias, vamos a explicarlo claro, las diferencias de que teníamos aquí, las diferencias de acompasamiento son nimias. Estamos hablando de que en un bombo, como no ha habido un bombo que haga prac, y no hemos tenido la repetición, solamente está la voz, ni se ha notado siquiera. Es que te tienes que estar, lo tienes que estar mirando para poderlo apreciar. O llevar un metrónomo, si no, no llevarías la cuenta. Ahí no tendría problema. No es un error que digas tú, se nota una burrada. No, apenas se nota. Y lo puedes hacer perfectamente bien, nadie se va a calentar por ello. ¿Qué puedes hacer una vez que esto está sonando? Dejar que la gente cante. Deja a los que canten, que sean felices, que canten el pam, pam, ah, y que digan agua. Y cuando digan agua, que en esta versión que de esta canción creo que no está el agua. Vamos a echar un vistazo rápido, creo que no estaba. If it's dead, y dirían, podrías bajar, esperar a que digan agua, dejar que esto siga sonando. Agua, y ahí, cuando han hecho el agua, que dura exactamente dos tiempos, medio compás, agua. Aquí, en ese agua que decíamos nosotros en los 80, finales de los 80, con Technotronic, aquí tú tienes que haber hecho esto, subir automáticamente las perillas. Vamos a hacerlo, vamos a mover aquí para que tú lo veas cómo se hace eso en tiempo real. ¿Vale? Voy a dejar que tú veas las perillas aquí, ¿vale? Estas perillas que estoy tocando aquí, estas concretamente, y nosotros vamos a hacer la simulación de eso. Echar para atrás, le damos el play y lo comprobamos. Tienes que hacer esto. Agua. Y dejarlo sonar. Tienes que hacerlo rápido. Esto no podemos estar jugando. Ahí tiene que ser rápido. Entonces, jugártela en esa carta tiene que ser porque ya tengas confianza en lo que haces y confianza en tu público. Si no tienes confianza en eso, ten en cuenta que el tiempo transcurre de la misma manera. O sea, no se va a detener. Esto, por mucho que tú quieras inventar la rueda, ya está inventada. Agua, fíjate, agua y ya casi no me da tiempo. Tienes que ir con el otro dedito rápido. Y esto tiene que seguir sonando, ¿vale? Vamos al lío. Agua. Tienes que hacerlo. Esto es muy rápido, dos tiempos. Tienes que en dos tiempos tienes que volar. Lo que acabas de ver es moviendo las perillitas. Está la opción B, evidentemente, que también la tenemos, que es utilizando, como tengo yo por aquí, los stems. Esto lo voy a mover para que lo veas, que si no, no lo ves. No lo ve tú, no lo ve nadie. Si yo muevo aquí, aquí tengo los hot cues. Si yo me desplazo aquí, tengo la posibilidad de tener, como puedes ver en el software, aquí, los hot cues. Y entonces, teniendo los hot cues, yo puedo hacer eso así. Agua. Esto es mucho más sencillo. Por eso tengo el uso de stems aquí. Porque esto me simplifica enormemente la vida. Aquí puedo hacer un montón de cosas. Pero habíamos quedado que estas mezclas simples las íbamos a hacer para poder ser sin efectos y sin recursos de este tipo. Pasa que es imposible no tirar de ellos. Se me hace difícil porque estoy acostumbrado realmente a tirar de ellos. Y porque son recursos. Voy a beber un poquito de agua, estoy seco como una mojama. Son recursos que
Tenemos a mano todos los DJs para utilizarlos cuando los necesitemos. Es absurdo negar lo que existe. Ahora bien, si tú no estás en el nivel, lo tienes que reconocer tú. No que te lo diga yo, te lo diga cualquier otro en modo pamplinas, que hay muchos que dicen, es que estás todavía en principiante, es que eres intermedio, es que tú eres DJ pro, es que... No, no, eso lo sabes tú. Tú tienes que saber si sí o si no. Engañarte a ti mismo no sirve para nada. Así que si te quieres engañar a ti mismo, que es gratis, tú mismo, tú misma. Ahí no voy a entrar yo. Lo que sí voy a entrar es a decirte que si no te sientes preparado, no te sientes preparada, entonces es que no es el momento de hacerlo así. Tienes que hacerlo de la otra manera. ¡Oh! ¡Qué falta! Me hacía un poquito de agüita. Ponla por aquí, que aquí la voy a tirar. Bien. Si tenemos claro esto, no tenemos ningún problema a la hora de realizar las mezclas. Es bastante simple. Tenemos las dos pistas. Estamos prontos para pinchar. No hay ningún problema. Y cuando digo dos pistas, estoy hablando de todas las pistas de todo el evento. Estamos tomando dos pistas como ejemplo para poder saber cómo entrar o cómo salir. Primero, el primer cue, como ya lo tenemos claro, que es el bombo. El primer bombo. Para mí es el primer cue. Cada uno tiene que hacer lo que quiera. Yo te recomendaría que siempre fuera el primero, porque siempre puedes volver al inicio de la canción con él. De otro modo, otra de las funciones que tiene el cue, suponte que yo quiero, no sé, haber un recurso que hubiera por aquí, por el medio, ¿vale? Y yo quiero lanzar esto, pues, desde aquí. Me ha dado el punto que lo voy a lanzar ahí. Entonces, ¿qué hago? Como ya no tengo puntos cue libre, o no quiero ponerme a mover esto por tiempo, no quiero ponerme... Puedo marcar un punto cue temporal, y esto lo hago pulsando el botón de cue, y eso me lo va a lanzar desde ahí. Esto ya no vuelve al inicio, a menos que yo lo llame de vuelta al inicio. Si yo marco cualquiera de los hot cues, el cue automáticamente vuelve a estar en el cue que yo le indique. En el hot cue 2, en el hot cue 2, vuelve al hot cue 2. En el 3, en el 3. En el 4, en el 4. Ahora bien, si es como te dije, oye, yo quiero usarlo aquí porque me gusta la idea de lanzarlo de aquí, porque la canción aquí tiene un puntazo. Lo marco ahí, marco el cue y ya está marcado. Y desde ahí lo lanzo. Muchos software traen la funcionalidad que si tú mantienes pulsado el hot cue más de 2 segundos, sueltas y sigue sonando como si hubieras dado el play, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, tengo activado así para que eso funcione de esa manera. Entonces, lo que tenemos aquí es que saber utilizar los botones, saber utilizar los pads, saber utilizar los recursos de los que disponemos. Todos los controladores son diferentes y todos los controladores son parecidos. Estos botones son idénticos en todos ellos. Los pads son idénticos. Funcionan para lo mismo. No creas que unos hacen una cosa mejor o la otra peor. No. Todos tienen las mismas funcionalidades. Después aquí hay controladores que traen 4 botones. En este trae 2. Pero 2 que yo transformo en 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y que hacen 4 cosas diferentes. Lo puedo transformar en más utilizando el shift y diciéndole quiero que te cambies 6, 7... 6, 7 y 8. Podría hacer... Ahora mismo tengo 6, pero podría darle 8 funcionalidades con el shift, que son una nueva capa. Lo que hace el shift es crear una nueva capa de cosas. Entonces, 1, mantengo los hot cues. 2, le paso directamente al manual loop. Es decir, yo creo un loop manual. Aquí puedo crear un loop manual directamente, moverme entre el loop, cortar a la mitad, lo que yo necesite hacer. Quiero crear un loop, un in, lo marco ahí y digo, y aquí... el out, lo ves que me voy desplazando y va creándomelo, bueno, y aquí el out, vale, ya me lo cuantiza porque ya lo tengo puesto así para que me lo haga así y no quiero que empiece ahí, quiero que vaya un poquito más para atrás, bueno, pues aquí tengo botones para moverme, 1, 2, 3, 4, una especie de beat jump pero dentro del loop. Quiero la mitad, quiero la otra mitad, un poquito menos, la mitad de esto. La otra mitad. Y el contrario, al doble. Mitad, doble, mitad. No me tengo ni que molestar en calcularlo. Todas estas funcionalidades están integradas en tu software. Tú también lo tienes. Lo que pasa es que igual no lo has usado nunca. Esta función se llama Manual Loop. Y después del manual loop, 1, 2, ¿viste? 1, 2. Después tengo esta función que es Scratch, que me hace cosas como estas.
O me las hace mientras suena el loop. O tengo la otra opción, que es volver a pulsar y entonces activa los stems con efectos, que me hace cosas como estas. Conocer las funcionalidades de tu equipo y de tu software es vital para poder llevar adelante las mezclas como te dé la gana. Así que esto, amigas, amigos, yo creo que es bastante simple. ¿Cómo llevar adelante tus mezclas? Elige primero correctamente tus puntos hot cue, tus puntos de cue, donde tú puedas lanzar la canción, donde pueda salir, donde pueda entrar, donde tú creas que está mejor. Y en todas las canciones es igual. El proceso de elegirlo es bastante simple, lo he explicado, te he explicado una forma que utilizo yo, que me ahorra muchísimo tiempo en lo que respecta a tener que escuchar toda la canción. Me fijo en la gráfica. Para mí, fijarme en la gráfica es fijarme en esto, que por eso esta previsualización es tan importante para mí. Si tengo esa canción, si voy a poner cualquier otra canción que no tengamos un hotkey hecho, y si lo tiene, da igual, se lo borramos y listo, no pasa nada. Vamos a comprobarlo ahora mismo. Mira, no tengo ni que buscar, tengo cosas por aquí en las... Ajá. Hecha para acá, hecha para acá. Tengo cosas por aquí en las listas. Por ejemplo, la canción de Jerlin. Mira, el Babarabati Pareke Pare de Jerlin and Schiffler. Y tengo también, por ejemplo, una versión muy interesante de del 90, el 90 Devotion de Ivan Key. Por ejemplo, aquí tengo un par de cues y aquí tengo cuatro. Es decir, esta canción me ha dado solamente para esos cuatro cues. ¿Por qué? Primero, el primer beat siempre. Segundo, abandona toda parte instrumental y en el minuto 1:01. Porque eso es todo instrumento, esto es todo. En el 1 ya empieza bombo, palma, hi-hat y bajo. Al tener eso, yo creo que ya podría empezar. Lo mismo me pasa con 90 Devotion. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tengo ningún punto Q intermedio? Pues considero que esta canción puedo utilizarla prácticamente entera hasta llegar ahí. A llegar al minuto 4:25. Así que no he visto la razón de ponerle otro punto de Q. Pero vamos a hacerlo aquí ya que tú estás aquí. Lo primero, pues los borramos todos, evidentemente. Y ahora que tú recién llegas... no te has enterado muy bien cómo lo hacíamos, es así de simple. Nos vamos al primer punto. Lo primero que hago es venir al editor, lo vamos a ver en pantalla full. No quiero, lo repetimos para que sea fácil de entender, no tengas que darte la vuelta buscándolo por todas partes, ¿vale? Aquí están las listas, quitamos esto para que no te entretengas y ponemos el editor. En el editor lo primero que buscamos es el primer bombo. ¿Dónde está ejecutado el primer bombo? Empieza un poco después de... Bueno, yo lo muevo hasta el inicio. Si lo muevo más para acá, nos salimos, ¿vale? De la grilla. Así que para que el grid coincida, lo ponemos en el primer bombo. Echamos un vistazo un poquito más para adelante, un poquito más para adelante. Vemos que siempre coincide. Cerramos. Para mí está perfecto. Marcamos el primer bombo. El primer hot cue es este. Date cuenta que si no marcamos ningún hot cue, allá donde paremos, por ejemplo, si paramos aquí y lanzamos la canción desde aquí, nos va a volver aquí. Ahora bien, si marcamos el cue de esa canción, si yo, por ejemplo, me lanzo aquí y le doy al play, le doy al cue ahora, vuelve al cue que yo le había marcado primero. Es decir, me vengo aquí al principio, ahora no tengo ningún hot cue trabajado, ningún hot cue armado, toco el botón de cue y automáticamente establezco una posición temporal dentro de la canción donde yo quiero lanzar. Si en vez de haberlo hecho ahí, lo hago en la palma, aquí, establezco la nueva posición. Puedo hacer pa, pa, pa,
utilizando la palma, por ejemplo. Le quito la parte de bombo y hace. Así que tengamos cuenta que esto tiene como función marcar un tiempo, algo que va a ser de uso temporal, porque en cuanto varíe cualquier opción, cualquier hotkey o cualquier cosa, esto desaparece. Es decir, yo me muevo aquí, le marco un nuevo key, le digo al inicio, y ya automáticamente vuelve a estar al inicio. Si se lo marco aquí, pasando el primer compás, me va a decir, pues yo empiezo ahí de vuelta. Tú dale para adelante, dale key y vuelve a empezar ahí. Supongamos que aquí tendría algo que queda y entraría aquí. Bueno, pues lo cojo desde ahí. No hay ningún problema, lo puedo hacer temporal. Incluso ahí podría marcar el primer QB. No es el caso, así que como no hace pipiripipi, vamos a marcar nuestro primer punto de QB. Primero, automáticamente el antiguo Q que habíamos marcado, el anterior, que estaba marcado en el segundo compás, ha desaparecido en favor del Hot Q. Es como que el Hot Q tiene más potestad, o tiene más presencia, o tiene más prioridad. Entonces, el Hot Q ahora mismo le ha dicho al Q, aquí es donde quiero arrancar. Si marcamos un segundo Hot Q, que fijándonos en la gráfica, como indiqué anteriormente, la gráfica está aquí, puede ser aquí. Vamos a marcar el segundo. Fíjate, sin escuchar, ¿vale? Vamos a hacerlo sin escuchar. Aquí marco el tercero. Sigo observando la gráfica y digo, a ver, ¿dónde podría yo meterle el cuarto? ¿Podría ser aquí, en esta salida? ¿Cuánto va? 1.36. No, no me interesa una mezcla tan corta. ¿Por qué? Porque estoy viendo aquí un break. Estoy viendo, visualizando una buena subida aquí. Fíjate, hay unas pequeñas puntitas de color rojo aquí, otras aquí, otras aquí. Después aquí hay voces. Estas puntitas de color rojo que hay aquí, pues son voces. Todo esto es voz. Entonces me interesa que haga todo este desarrollo de la canción para llegar aquí. Aquí podría ser un punto de salida. Ten en cuenta que aquí hace algo para aquí. Fíjate que se detiene aquí y hace. Y aquí empezaría el bombo. ¿Por qué produce esto? Esto es para desarrollar la salida y darle una especie de, digamos, subidón al momento. Seguramente esto haga algún ruidito interesante ahí y provoque pues una salida muy, ¿cómo decir?, muy elevada. Hace eso exactamente. Entonces, nos vendría bien marcar el. ¿Dónde nos vendría bien marcarlo? ¿Aquí o aquí? Pues realmente ninguno de los dos lados, porque necesitamos desarrollar la canción, así que una vez que salgamos del break, tenemos que dejar que este rompa. Si no rompe y no se produce digamos, la explosión, la subida de energía ahí, ¿qué harías? ¿Mezclando ahí? Ahí no, perderíamos mucho para mezclar. Yo no pondría ningún QE aquí. Sin embargo, me seguiría moviendo y en ese movimiento buscaría el QE aquí. Fíjate que aquí es curioso, aquí es donde acaba la frase anterior, empieza la nueva, y yo marcaría de vista el QE aquí. Sin embargo, observo, hay como una especie de parada y después arranca el bombo. ¿Qué hace esto? Esto significa que hay un compás a sumar, porque tú no empezarías la mezcla con el otro aquí. Así que yo movería esto aquí y establecería el cuarto shift. Botón, borrar y establecería mi cuarto hot cue ahí. Ahí es donde yo realizaría la mezcla, en el minuto 4.25. Y hacemos la prueba. Las canciones tendrían que tener la misma velocidad para hacer una mezcla compasada. No la tienen, ¿vale? Cada una va a su velocidad. Esta va a. Bueno, parece que van casi a la misma velocidad. No importa porque podemos mover los pitches y demostrarte que incluso a velocidades diferentes también se puede hacer la mezcla. Suponte que estamos pinchando pues a esta velocidad y nosotros queremos subir un poquito más. Lo vamos a hacer. ¿Cómo? En una mezcla de corte, rápida, sencilla. Vamos a buscar el punto de entrada. Este no. Si estuviera sonando la de Sample Mambo. Ahí va muy avanzada, así que aquí no puede ser. Tendríamos que buscarnos el segundo. A ver. Y esto saldríamos. Mira, hay un quinto hot cue que puede venir perfecto, que es este. Aquí es sería la salida. Se puede desarrollarse todo aquí. El bar a bar a bar de tiri y haríamos esto.
Eso no es un corte propiamente dicho, pero es casi un corte. Hago una mezcla al vuelo y un fade out muy rápido. No le doy tiempo a acompasarse, porque además están a diferentes velocidades, no se pueden acompasar, pero hago que siga la energía. ¿Vale? Elegimos de aquí. Era que lo he hecho mal, ¿vale? Que he sido yo que estaba distraído. Corres el riesgo de pifiarla como la acabo de pifiar ahora, ¿vale? Que también puede pasar. Así que tienes que tenerlo en cuenta esto. Hay que practicar antes de lanzarlo, siempre. Hay que ir tomando tum, 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 tum. Tenemos que ir tomando el bombo de lo que está sonando. ¿Te has dado cuenta que yo lo he hecho aquí? No. No te has dado cuenta porque no lo has visto. Es que yo también, si no cambio la escena, no se ve. Vamos a cambiar la escena y así lo puedes ver. Vale, yo estaba haciéndolo aquí. Y cuando he visto que era el momento, lo he lanzado. Literalmente. O sea, esto es así. He puesto nervioso, no puede ser. Estoy explicándolo y mirando las pantallas y todo. Tengo dos pantallas, ¿no? Vosotros ahí, ¿no? Y se me está yendo la olla. No es excusa, pero es lo que hay. Lo malo de no haber hecho, pifias a veces, te confías en ti y pifias. ¿Ves? Yo también la pifio, ¿eh? Pero se cree que no, ¿eh? Bueno, también haciéndolo así es más fácil pifiarla. Aquí no estoy solo atento a la música, estoy atento a todo. La he pifiado, pero estoy recuperando tiempo. Ahí hago el fade out y dejo que la canción prosiga. No tiene más. Ahí está mucho mejor, evidentemente, que es un poco la idea. Ten en cuenta que estaba a 126,50 y está a 128,90. Hay una diferencia de velocidad notoria. No se acompasan nunca. A lo mejor en los dos, tres primeros tiempos pueden sonar muy parejo. Después se van de madre. Comprobación de que se van de madre. Se van. Y eso que hay muy poquita diferencia, pero se van. Este tipo de mezcla es una mezcla simple, es una mezcla sencilla que tú tienes que practicar mucho. Sobre todo la de los cortes, es de las mezclas que más hay que practicar. Esta es la mezcla más a practicar. Esta que vas con el corte ahí, ¿lo ves? Habrá que practicarla. Sobre todo para lanzarla en el momento exacto. Ya después dependerá mucho de la velocidad con la que tú trabajes, como la que te acostumbras a trabajar. Te acostumbras a trabajar rápido, mejor para ti. 1, 2, 3, 4. Volvemos a repetirla. ¡Epa! Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Te das cuenta que haciendo el acompasamiento y haciéndolo tú, pum, 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 ahí sale mucho mejor? Dice Juan Anco Sabroso, deberías. Oye, mira, Juan Anco Sabroso, deberías un suscriptor menos. Muchas gracias por irte. Vete tranquilamente para casa y te abrigas, que está frío afuera, ¿eh? Pero no te preocupes. Yo te agradezco mucho que tú seas un suscriptor menos, ¿eh? Es importante. Por favor, hazte hater, que también me hacen falta haters. Necesitamos hater en el canal. Cuanto más mejor. Uy, qué alegría, uno menos, menos mal. Gracias a Dios. Ya se fue. No tenemos que explicar mucho más. Por lo menos no se va a sentir mal, pobrecillo. Ay, ah, es que me equivoco, es que soy humano, qué cosas, las cosas que tiene la vida. Bueno, yo creo que está bastante bien explicado. Ahora podemos entrar en la mezcla acompasada, pero es que se me ha ido con guanco, ahora se me ha ido guanco sabroso. Sí, debería aprender a explicar mejor. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Sería mucho más sencillo.
La verdad que sí, mucho bla bla bla, poco conciso, un suscriptor menos. Gracias, yo también quiero que te vayas. No te puedo decir nada más. Nos vamos a quedar con eso. Paramos aquí. Dudas, preguntas. Yo creo que la finalidad de hoy, que era una mezcla sencilla, una mezcla que no complicara mucho la historia a nadie, pues tenía como finalidad. Es que yo doy la cara, ¿sabes? Tenía como finalidad, evidentemente, explicar esto de una manera simple. Puede parecer fácil hacer todo esto. Yo, si alguien quiere hacerlo, pues que lo haga, evidentemente. Y lo invito a que se ponga un virtual, un controlador, un micro, dos cámaras, retorno y lo haga. Si lo ve tan fácil y tan sencillo, pues que lo haga. Yo, a mí no me duele la cabeza, no tengo mucho que demostrarte ni a ti ni a nadie. Sencillamente estamos haciendo esto para gente que está empezando y que no entiende mucho cómo hacer la mezcla, qué es un cue, qué es un hot cue, porque llegar aquí y tocar botones lo hace cualquiera, lo hace hasta el más tonto. Pero no se trata de que lo haga el más tonto, se trata de que lo hagamos cualquiera al nivel que tengas independientemente de lo que tú creas. Así que si hay alguna pregunta, agradezco mucho y si no hay preguntas, pues nos vamos tranquilamente. Es que habremos terminado en el día de hoy. ¿Alguna cuestión, que algo que se quiera preguntar? Pues nadie ha escrito en el chat hoy, se ve que no hay mucho entusiasmo. El día, mucho calor. Mucho calor. Pues nada, chicos. Con esto y un bizcocho, mañana más. En breve salen unos shorts nuevos y unos vídeos también para los suscriptores, también para los miembros, evidentemente, que son los que primero lo van a ver. Recuerda hacerte miembro del canal. Puedes suscribirte, darle like, compartir. Puedes aparecer directamente. ¡Epa! Eso es el micrófono, ¿eh? Se esconde, va y viene. Lo que te decía es que te puedes hacer miembro del canal, suscribirte, darle like, compartir y, cómo no, bueno, participar de todo esto. También tenemos el canal en Telegram, al que también te puedes sumar. Guaguanco, tú no te sumes al canal, que hay, del canal de Telegram, que ahí decimos muchas cosas malas y hablamos mal de todo el mundo. Ahí no te sumes. Súmate a otra cosa, a otra. Y evidentemente, pues, puedes participar de todo este movimiento cuando tú lo consideres. Nos vemos en el próximo vídeo, será, espero, mañana. Mañana tengo visita familiar, así que puede ser que a lo mejor no sea. Si se van antes, pues lo haremos antes, y si nos van después, pues a lo mejor lo hacemos después. Pero, sea como sea, intentaremos hacer el directo mañana. ¿Qué tenemos mañana? Lista. Los jueves creamos lista, así que mañana participar lista. Mañana hay una excepción para la lista, y es, no vengas si te va a gustar lo que vamos a hacer. Mañana tocamos algo que venís pidiendo hace tiempo. Así que preparados, mañana. Vamos a meter en una misma bolsa, pues se puede hacer. Vamos a meter disco, high energy y boogie. ¿Vale? Boogie, disco y high energy. Los tres. Disco, high energy y boogie. Juntos. No separados. Y evidentemente vamos a tocar solamente disco, boogie y high energy de los 70s y los 80s. Lo vamos a acotar ahí. Así que ir preparando para mañana para la lista que hay ahí. Unos cuantos muchos. Sí, va a venir Bonnie M, hay que la mejor de Bonnie M, va a venir Donna Summer, van a venir un montón, pero eso es mañana, donde hacemos la lista.